se pongan tímidos, se piensen que no hay nadie del otro lado escuchando, charlemos un poco. Ustedes son todos estudiantes. Sí. Preséntense, vamos por Cristian, a ver, sí, nombre y colegio. Bueno, mi nombre es Cristian Casti, sí. Estudio economía en la UBA, tengo 22 años. Bien. Y nada, soy parte de una agrupación universitaria que se llama Avancemos, okay. Que busca representar todo lo que es las ideas de Javier Milei. Ok, ¿y qué te parece lo de hoy? Y, en mi opinión, esta marcha es una marcha muy politizada, sí. Que busca defender más bien ciertos privilegios que se tiene relativos a lo que es toda la casta universitaria que rige hoy en día en las universidades. O sea, para vos quieren cortar curros, digamos, ¿no? Sí. Es que te quieren sacarle plata a los sí. pibes. Sí, no. Ok, ok. ¿Micaela? Bueno, yo soy Micaela de Luca. Sí. Yo pertenezco a la Juventud Libertaria, okay. No pertenezco a nada por ahora de la UBA. Bien. Pero... ¿Vos estás en el CBC? Sí. Ok. ¿Estudiando filosofía? No, ciencias políticas. Ah, ok. Ah, muy bien, como Johnny. Johnny es politólogo. Claro. Muy bien, muy bien. Pero nada, yo me hice famosa por el video del CBC, que en verdad no es por el video, no es por el hecho de que me echen del grupo de WhatsApp, sino es por todo lo que viene atrás de ese grupo. A vos te echaron de un grupo universitario por defender a Milei, digamos. Claro, por defender que yo quería estudiar. Okay. No, no quería ser política, no quería nada. Quería solamente poder estudiar tranquila sin que haya comentarios de una marcha que la verdad yo no iba a ir, pero las pueden hacer, pero que me estén metiendo en el medio mientras que yo quería estudiar. Vos por ahí, ahora vamos con Rocío, vos por ahí sos la que vas a filosofía. Claro. ¿Vas a sociales, no? ¿O a filosofía? No, por ahora a filosofía. Porque la sé. Sí, sí. Se estudia ahí ciencia política. Es la más politizada, ¿no? Yo sí. Estudié comunicación social y agarrate, porque en todos los cursos te vienen a militar. Es complicado estar ahí, la verdad. Es para difícil. Ser votante de Milei es muy complicado. Contá un poco por qué. ¿Qué es lo que ves anuncios? ¿Te vienen a hablar? Las clases mayormente duran 2 horas, 1 hora y media, y de las 2 horas, 1 hora es hablando mal del gobierno. ¿En serio? Sí, o apenas ingresas... ¿El profesor? Sí, el profesor. O sea que el adoctrinamiento que denuncia Milei es cierto. Es verdad. Eso hay adoctrinamiento por todos lados. Vos entrás a la sede de Puan y ves todas las cosas que son los carteles de abajo del gobierno de Milei y todo, que un cartel, no sé si te pueda adoctrinar, pero que esté llena la facultad, que la facultad te esté diciendo... Milei es malo, Milei te va a hacer que te quedes sin carrera, sin universidad. Va a cerrar la UBA, claro. Sí, ¿y tus compañeros cómo se lo toman? Porque también nadie habla. Nadie habla. Tienen miedo. ¿Y, pero miedo de qué? A ver, en Puan está mucho la izquierda. Sí, claro. Y vos apenas ingresás al CBC ahí, vos estás sentado y ya te vienen a hablar los partidos de izquierda de que sí. Milei. El MTS, ¿no? Todo eso que claro. Sigue estando, claro. Y ya ahí te das una idea de que si vos hablás... vas a quedar pegado y no vas a poder terminar la carrera, ni el CBC, ni nada. Porque mira. Vas a quedar pegado. Impecable. Ahora volvemos con vos. Está Rocío también, que estudia economía. Sí, yo soy Rocío. Acércate al micrófono, pégatelo, ahí está. Genial. Yo soy Rocío Gómez, soy de una agrupación universitaria de Somos Libres. Sí. Estamos en la universidad, en la UBA, desde 2019. Entonces sí. Nosotros ya representamos a la derecha dentro de la universidad. Sí. Y bueno, también ahora las ideas de la libertad también, porque tenemos amplio espectro. Como crecimos a raíz de figuras como Macri, López Murphy, Esper y Javier Milei, y ocupamos un lugar importante ahí dentro de la universidad. ¿Vos sos de Republicanos Unidos? Y soy de Republicanos, o sea, Unidos, sí. Tu referente es Ricardo. Ricardo López Murphy. Sí. Que no está también en este momento con el gobierno, pero bueno. No, yo soy liberal clásica y bueno, soy liberal de antes que Javier Milei entre en política también, entonces nada, voy por ese lado. ¿Cuántos años tenés? Tengo 20 años. ¿Y por qué sos liberal? Yo soy liberal porque, bueno... en general la gente de 20 años es de izquierda, después cuando evolucionás... Antes era así, mirá ahora esto, cambió, chico, ¿no? Cambió esto. ¿Por qué te hiciste liberal? Yo me hice liberal porque, bueno, cuando tenía 15 años fue todo el debate del aborto y ingresó directo a mi salón. Tenía una profesora de ciudadanía que le gustaba que los chicos debatamos, ¿no? Este tipo de cosas. Y nada, como mujer y piba en ese entonces no tenía no permitido no tener una postura. Y bueno, me puse a investigar sobre el feminismo y entré y yo directo me choqué con el liberalismo, que fue gente que defendía la vida, la propiedad privada, la libertad, en qué momento empieza o no un derecho para una persona, o sea, si una necesidad es un derecho o no. Y yo me topé directo con el liberalismo y con referentes. ¿Y te gustó? Sí, me gustó y realmente me sentía sumamente representada. ¿Y Milei está haciendo bien las cosas para vos? Para mí sí, la verdad que son las ideas con las que venimos... chicos como nosotros que venimos desde hace tiempo bancando y que creemos que es así. Además, como estudiante universitaria, nosotros tenemos como esa ventaja de que la militancia universitaria, a diferencia de la de afuera,
es que adentro yo tengo a la izquierda al lado, a los radicales sí. al lado. En cambio afuera, cuando hacemos campaña, militamos, ponemos mesita, no te cruzás con la izquierda, no hablas con... Claro, le hablas a la gente común, no politizada, en teoría. Claro, y constantemente tenemos debate de ideas y constantemente debatimos. Entonces, eso es un ejercicio muy, muy claro y es lo que digo. Hoy en día el liberalismo se establece en la sociedad porque logramos que debatir con la izquierda, con el radicalismo y con el kirchnerismo, y la gente entendió o le... se sintió más representado con estas ideas. Estamos hablando con tres jóvenes de promedio de 20 años que estudian en la universidad pública y que nos vienen a contar qué piensan. Cristian, vos vas a Económicas. Sí. Ahí es medio derechosa la universidad, ¿no? No hay tanta izquierda, ¿o sí? Depende, ¿no? Está Nuevo Espacio, que es la, digamos, franja morada, sí. es de los radicales. Jacobiti y todo sí, eso. Sí, que buscan, bueno, como así, hacer medio de camaleón, se disfrazan, se hacen los neutrales, pero bueno... Al final todos sabemos que más o menos a quién responden, al radicalismo, a Lustó. Entonces más o menos juegan con eso, digamos. Intentan no politizar tanto las cuestiones y, no sé, ofrecen distintos beneficios como, no sé, te regalan una entrada para ver a vos. Entonces, qué sé yo. Mira. A los pibes les copa eso, por claro. ahora. O sea, seducen con el show. Claro, ¿no? Sí. Muy kirchnerista eso. Sí. Sí. Y escúchame, también votaste a Milei, obviamente. Sí, obvio. ¿Y estás contento con el rumbo del gobierno? Sí, a mí me está gustando mucho... La verdad que, no sé, por ejemplo, yo a Javier lo sigo desde el 2018, por ejemplo, que estaba en el secundario, y en ese momento nadie hubiera imaginado que Javier hubiera llegado a la presidencia. Así que la verdad que todo este camino que hemos transitado, digamos, desde ese momento es muy loco. ¿Laburás? Sí. ¿De qué laburás? Estoy laburando en un despacho con un legislador. Ok. O sea, estás bastante politizado sí. porque ya entraste en la política, sí, digamos. Sí, sí. ¿Podés vivir de tu sueldo? Y más o menos, sí. Más o menos. Además vivo con mis papás, así que... Ah, te laburás todo. Así que sí. Sí, sí. Te lavan, te plantan. Tiene gastos, sí. Y no, sí. Quiere salir, de comprarse pilcha, no sé. Sí. ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación económica? La inflación, la inseguridad... Y el tema de las prepagas está complicado. Entiendo que también ahí el gobierno aplicó medidas para intentar solucionar sí. o darle una mano a la gente... Se supone que el mes que viene todos deberían pagar un 30% menos. Sí. Ojalá, ¿no? A mí, por ejemplo, que siempre me llega el 13 ya debitado la tarjeta, este no, no te llegó, pero bueno, te llegué, agarrate porque la visa se va a cagar de la ley. Espero que cierre primero. Sí, ¿y claro. cómo toman, chicos, esta que es una medida, ustedes que son liberales, vos liberal clásica, dijiste ustedes también, misma rama? Sí, bueno, ¿cómo toman estas medidas que no son liberales? Porque que venga Milei y te diga no podés aumentarle. Digo, a una empresa privada, más allá de la denuncia de cartelización, ¿cómo toman esto? Digamos, y todavía no hay una baja de impuestos en lo inmediato, ¿no? Sí. Uno piensa en el largo plazo, por supuesto. Sí, yo... Sí. Perdón. No, yo lo que veo es que también va un poco también en línea con lo que Milei había hablado de esto de los empresarios prebendarios en su momento. Que, no sé, por ejemplo, el caso específico de las prepagas, lo que se denuncia de parte del gobierno, es que se cartelizaron con el recibimiento del ATP, por ejemplo, en su momento. Sí. Entonces, la verdad que también me parece que dar marcha atrás con ciertas cuestiones que, no sé, un empresario se benefició del Estado en su momento, no me parece que después... No te parece que se tenga que quejar y subir claro, la cuota. Claro, entonces, me parece que poco a poco se tiene que ir abriendo el mercado para que haya mayor competencia. Acá también. Me escribe Lacha Lázaro y crack total, dice Rocío, escapa. Lacha. Lacha es un genio. Un fenómeno, Lacha. Le mando un beso. ¿Vos laburás, Rocío? Sí, tengo mi propio negocio, tengo una familia que claramente viene de un linaje comercial y a los 18 años me pude independizar y bueno, arranqué muy de abajo con 4 esmaltes y hoy en día tipo tengo negocio... Sos empresaria, digamos. Sí, pero es por linaje familiar, entonces ¿y qué vendes, esmaltes? No, vendo maquillaje y billutería, las dos cosas. ¿Por dónde? ¿Redes sociales o tenés un negocio? Tengo un negocio, sí, físico, allá soy de Loma de Zamora, así que... ¿Tenés empleados? Trabajo con mi hermana, tengo una hermana melliza, entonces, bueno, ella me cubre en todas estas cosas y ella nos vamos cubriendo entre las ¿y vivís dos. De eso? Vivo de eso, claramente igual vivo con mi papá, pero sí. todos mis gastos es del negocio y además eso también me pide trabajar, porque hoy en día la situación de los jóvenes, si querés trabajar, no te alcanza la plata, tampoco porque te pagan muy poco y te demanda claro. mucho tiempo. Ahora, ahora vos, Mica, ¿vos laburás? No, estoy buscando trabajo. ¿Estás buscando laburo? Tenía pensado ponerme algo mío. Sí, un emprendimiento. Claro, pero es complicado también, porque tenés que tener un trabajo para poder después sí. salir. Un capital, claro. Claro. ¿Y de qué te gustaría laburar? La verdad yo busco de cualquier cosa, yo me meto a cualquier cosa. Pero siendo estudiando para ser politóloga... Me encantaría. Algo de politóloga. Sí. Bueno, si hay un consultor escuchando, acá Mica está disponible. Pero te llaman para laburar en un supermercado de repositora, no tenés problema. No. No.
¿Y estás buscando y no encontrás o no estás buscando no, tan no, activamente? No, vengo buscando, es más, venía en el colectivo y seguía buscando y no... ¿Y fuiste a entrevistas, todo? Sí, no. ¿Y qué pasó? No, no te toman. No te toman porque no tenés, o no tenés mucha experiencia como ellos quieren, o sí, no te típica. Toman porque no tenés experiencia, o estás entrando en la universidad, entonces no... Claro, tenés que tener un poco más de experiencia. Claro. ¿Qué mirada, bueno, claro. tienen de que la universidad sea paga? La pública, que tenga un costo. Menos para el que realmente pueda demostrar que no tiene forma de pagarla. Pero no como una pública, sino como un... Digo, supongamos que la privada cuesta 200.000, 300.000 en adelante y la pública cueste 20.000. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Yo, sinceramente, creo que los liberales sí tenemos una opinión, que es lo que digo, creemos en la educación pública, porque también nosotros, desde las ideas de la libertad, creemos que cada uno tiene que tener la libertad de ser quien quiera ser en su vida. Entonces, hasta el pibe que viva en Villa 31 tiene que tener la posibilidad de estudiar y elegir quien quiere ser con su vida, sino desde el lado del liberalismo quedamos como tambaleando en el aire. Con respecto al arancelamiento, hoy en día creo que los pibes reales, o sea, los que realmente necesitan la educación pública, no están llegando a la universidad, y los que estamos en la universidad es porque tenemos el privilegio de llegar, y muchos que estamos en la UBA, muchos que estamos en otras universidades públicas, podemos aportar un monto mínimo, porque hay una disrupción todavía, la pobreza estructural es tan grande que hoy en día el 60% de los pibes no comen las cuatro comidas diarias. Ahí tenés un gran punto, porque ¿qué te dice el kirchnerismo ahora? Nosotros queremos que todos partan de la misma base, que filosóficamente es hermoso y todos creo que estamos de acuerdo, y que todos tengan acceso a la universidad pública. El problema es que el mismo kirchnerismo también se encargó de empobrecer a la gente. Entonces no parten todos la misma base, porque vos sabés que un pibe que vive en la Villa 31 tiene muchas menos chances de estudiar que un pibe que vive en Belgrano, por más que vayan los dos a la UBA. Entonces me parece que también deberíamos hacer hincapié en eso, que el peronismo se encargó de hacer muy pobre a la gente. Sí. Y esa es la base de la cual hay que partir, de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades, más allá de que la UBA sea o no pública o privada. ¿Vos qué pensás de lo que estamos hablando? No, yo opino igual. ¿Opinás que es igual? Opino igual. El tema es que un pibe que a día de hoy vive en la Villa 31, yo creo que va a tener la prioridad de comer antes de ir a estudiar. Y sí. Y para mí, con Javier, lo que se está apuntando es que todos puedan tener la posibilidad de ir a todas las fases del colegio, ya sea colegio primario, secundario, universidad, que todos tengamos las mismas posibilidades. A mí no me parece que se tenga que arancelar la universidad, porque ahí les sacan... ¿No crees que se arancele? No, porque no, ahí no puede ir las personas justamente que no tienen la plata para poder pagarlo. Pero si esa persona, si hay un sistema de becas... Ahí sí, pero estaría bueno que esté el voucher, entonces. O sea, ustedes quieren que sea pública y gratis, pero que se audite y no haya curros, digamos. Que haya una auditoría, pero que sea fuera de lo que viene siendo, que se pueda ver en dónde se va la plata. ¿Vos, Cristian, crees que sea pública o que se pague la universidad? Yo creo que debe seguir siendo pública. Entiendo también que actualmente hoy la universidad es altamente regresiva y que los sectores de menores ingresos terminan financiándole tal vez la universidad a un chico que tiene mayores capacidades para, no sé, poder pagarse una privada o lo que sea. Pero aún así me parece que sigue teniendo que ser pública. Entiendo que también debe haber algún tipo de posibilidad de que, no sé, quien pueda financiarla, que aporte de alguna manera voluntaria, sí, claro, sí, o alguna sí, sí, manera para que aquel que tiene las posibilidades pueda aportar también a la universidad desde su lugar. ¿Tienen amigos que van a la marcha? Yo particularmente no. No. ¿Les pasa eso, que se pelearon con amigos por pensar distinto? Sí. ¿Sí? ¿A vos sí te pasó? Amigos, familia. ¿En serio? Sí. Es una cagada esa, porque la verdad que no está bueno que no, está feo, y más porque yo creo que hay una parte que tienen que escuchar, aunque no quieran. Yo me peleé con gente que no quiso escuchar. A ver, yo escucho a cualquier lado. Si ¿Con, a mí me ¿con viene quién te peleaste alguien... tu familia, que dijiste familia? Y ponele, con mi tía. ¿Con tu puede tía ser que nos peleemos, pero... Porque ella lo defenestra a mi ley, vos lo defendés y terminan discutiendo. Puede ser así. Puede ser. Claro. Pero es bastante complicado el tema este de debatir con gente que vos conoces. Porque si tienen una posición diferente, te tenés que adaptar a poder escuchar también. Porque esto no es solamente hablar, defender y nada más. Es también escuchar al otro y decir, bueno, capaz en esto que está diciendo está bueno, pero se puede ver desde otra forma, por lo que yo pienso. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil cuando, por ejemplo, hicieron una campaña
para mí graciosa, del kirchnerismo en las redes sociales, de bloquear supuestamente a los libertarios. Digo, la verdad que son muy tontos si vas a bloquear a otro. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar a la gente que piensa distinto. Incluso en redes sociales sigo periodistas que son alto debatidor. Sos. Claro, a mí me gusta debatir, porque podemos llegar a tener puntos en común. Y esto en la sociedad se perdió, me parece. Y creo que los liberales, los chicos como ustedes, que son más amplios, bueno... Se construye, ¿no? En el disenso. Y sí, pero tienen bastantes tácticas raras igual los kirchneristas o los de izquierda bloqueándonos. La verdad no hicieron nada. No creo que Javier haya visto y haya dicho me bloquearon, me voy a bajar del gobierno. Les hago la última a los dos. ¿Qué es lo que más les está pegando de la situación económica? ¿Qué es lo que más sufren? ¿La prepaga, la inflación, no conseguir laburo? ¿Qué es lo que más les afecta? Yo creo que solamente porque yo vivo con mi mamá, creo que solamente lo voy a decir porque mi mamá la está pasando mal. ¿Qué hace tu hija? Mi mamá trabaja de radióloga. Mira, así claro. Que... ¿Hospital público o privado? Público, pero claro, la dejo ahí. Sí, claro. Y está complicada. Es complicado porque le ponen un sueldo que es bastante complicado al día de salir a comprar y todo. Se le va el sueldo, más la prepaga que la hizo pelota. Me parece que tiene mucha fuerza ella en salir y seguir peleándola y seguir bancándolo a Javier, pero se podría capaz después en un futuro de decir, mejorar bueno... un poco eso, claro. Claro. Y la, sí, fue difícil. ¿Vos, Cristian? Desde mi punto de vista creo que está bastante complicado el tema de las prepagas, que nada, que esperemos que ahora con las medidas del gobierno también afloje un poco esa situación. ¿Te querés mudar solo o no tenés ganas todavía? Sí, estaría bueno. Sí. Estaría bueno, la verdad es que... Es cómodo vivir con los viejos, o sea, a mí me encantaba vivir con mi vieja, que me lave, que me planche, pero llega un momento que... Sí, está complicado, pero estaría bueno también. Estaría bueno. Sí. ¿Buscaste algo, algún departamento o algo? ¿Todavía no? No, todavía no. Pasa que para un joven... Es imposible. Hoy es imposible alquilar, o sea, antes era el sueño de la casa propia. Sí. ¿Me parece que ustedes tienen auto? No tengo nada porque no se pudo tener nada. Si quisiera, vos que tenés trabajo, si quisieras comprar un auto, ¿cuántos sueldos pensás que tendrías que ahorrar para comprar un usado? No, uno prefiere gastar la plata en otra cosa o en ahorrar antes que tal vez apuntar a un auto. Yo creo que uno apunta ahora a invertir para después tener más, por lo menos en mi pensamiento. ¿Invierten? Yo estoy empezando a... ¿En la bolsa, timbean? O sea, no, en trading y todo eso. Estoy tratando de meterle terrible. En todo eso, pero sí. ¿Criptomonedas o más convencional, acciones y bonos? No, criptos. Criptos, claro. ¿Vos también? Sí, también tengo ciertas inversiones también, sí. Mirá qué bien, ¿eh? Nosotros cuando teníamos 20 años no... Yo por ahora igual, no tengo nada, estoy formándome. Otra cosa. ¿Y están mirando el precio del halving, todas las novedades del Bitcoin y todo eso? ¿Saben de lo que estoy hablando? No estoy tanto en el día a día y trato de invertir más a largo plazo, digamos, en ciertos proyectos que veo que me van gustando, como el Bitcoin o cosas así, pero no estoy, digamos, en todas las noticias. Claro. Obviamente sí estoy informado también por mi carrera o distintas cuestiones, pero sí. ¿En 10 años dónde se ven? ¿Dónde te ves en 10 años? Uf, qué pregunta. No sé. La verdad que espero poder seguir avanzando dentro de lo que es toda la cuestión política. La verdad que me gusta mucho. Viviendo solo por lo menos, ¿no? Sí, claro. Sí, obvio. Sí. Era tu viejo. Joven todavía, entre 22, tenés 21. Sí, sí. A los 32 ya está, no podés, ¿no? Fagocitando a tus padres, morfándole todo. No sabés, ¿no? No sabés cómo son las cosas hoy, claro. Bueno, la vida ha dado muchas vueltas. La vida ha dado muchas vueltas. Pero pará, 10 años, ya 8 años de gobierno de Milei, después Karina, dicen, ¿no? No seas nepotista. Esto vuela. O sea, vos no tenés como objetivo mudarte solo. Estás bárbaro como estás. Sí, sí. Sos a los 20 años, lo único que queríamos hacer, por lo menos mi generación. La verdad que no. Ese será tu caso. Y rajarme claro, vos, pues, yo estaba bárbaro. Parásito. Estaba bárbaro con mis viejos y me tuve que mudar a los 25, pero bueno. Vos, Micaela, sí. Me lo confundo con Rocío, esa se fue. ¿Cómo te ves en 10 años? La verdad es una pregunta muy grande. Y pero tienen que pensarse acá. Pero a día de hoy me encantaría poder estar en la Cámara de Diputados, en legisladores. Mirá, querés ser política. Me encantaría. No por el hecho, es más, el sueldo lo destinaría para hacer una casa para que los perros de la calle puedan estar o algo. Pero me encantaría poder estar defendiendo a la gente como me vienen mandando mensajes por haber hablado en esto muy tan bien. Chiquito que me pueda defender más. No, le preocupa a los animales, porque vos estás en un grupo que sos de izquierda o kirchnerista y defendés a las mujeres, defendés la vida, defendés los animales, si no estás en el grupo del otro, el que está en contra de todo. Sí, claro. Chicos, gracias de verdad por haber estado acá. Muchas gracias. ¿Puedo cerrar diciendo algo? Respecto a... Compra en cripto. No, a la auditoría de la UBA, desde Avancemos lanzamos un petitorio para que aquel que esté a favor de que se haga la auditoría, que pueda firmar y que apoye desde las redes sociales.
¿Y cómo le buscamos al petitorio? En la página de Avancemos, Avancemos UBA en todas las redes sociales. Okay. Pueden entrar ahí, hay un link y se puede firmar. Gracias, chicos. Les cuento cómo sigue el programa. Nosotros vamos a ir al rotativo del aire y cuando volvamos tendremos un montón de sorpresas que llegarán en el devenir de las horas.